Los robos a casa habitación se han convertido en el pan de cada día para toda la zona de Civitas. Vecinos del lugar reportaron al grupo televisivo la gran inseguridad que aún se vive, a pesar de los rondines que constantemente realizan los elementos de seguridad, tanto en el día como en la noche. Es por ello que varios guanajuatenses han tenido que implementar sus propias medidas de vigilancia, colocando más luminarias y cámaras de seguridad en las cocheras y puertas de sus hogares, pues en este caso los vehículos no quedan exentos de ser hurtados por los malhechores. No obstante, una buena noticia que los residentes nos compartieron fue que los robos a transeúntes han disminuido. Las familias capitalinas que habitan en esta zona y ciudadanos que requieren pasar por estas calles han perdido el miedo de exponer su vida al ser asaltados o heridos por los amantes de lo ajeno. Sin embargo, no descartan que esta crisis económica por el poco trabajo debido a la pandemia y la nula presencia de elementos de seguridad caminando y resguardando esta colonia y zonas aledañas provoquen un repunte en los asaltos y robos a casa habitación. Por ello, exigen a las autoridades de seguridad que no se abandone esta zona y se refuercen los operativos de vigilancia, principalmente en las noches. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.